Este es el análisis del mercado argentino. Como siempre, nos caracterizamos por analizar cuatro sectores: el Merval, el riesgo país, es decir, el mercado de bonos, la soja, que es el commodity más importante que nosotros en Argentina tenemos, y el tipo de cambio, el dólar contra el peso. Vamos a empezar con el gráfico del Merval. Vemos que la corrección por ahora que tenemos, porque por ahora solamente lo podemos decir una corrección de la caída, es decir, un rebote, es un ABC perfecto del tipo flat. Fíjense que es un perfecto doble piso y un perfecto doble techo, potenciales obviamente, lo que hace la característica de lo que se conoce como flat. Es una corrección en la cual básicamente estamos dentro de un canal y con un 61% de probabilidades de nuevo mínimo. Fíjense que cuando trazamos los objetivos, el objetivo C igual a A prácticamente fue alcanzado en forma milimétrica y vemos que los pivotes también están bastante alineados. Solamente ante un quiebre decisivo de 1.332 puntos con 66 aproximadamente, recién ahí podríamos estar especulando con que lo que estamos viendo, en vez de ser un movimiento contratendencial, es un impulso. Y vemos que justo coincide con esta resistencia dinámica de mucha importancia. Si vemos el gráfico semanal, algo importante sobre el futuro comportamiento del mercado es que esto podría ser solamente una subonda en un tipo de análisis, y vemos que no hay ninguna subonda de referencia a ese tipo. El único movimiento del mismo tenor que tenemos en referencia es este movimiento de aquí, que si este fuera el caso, vemos que la cantidad de barras que tiene este movimiento de aquí es la mitad. Entonces significa que todavía le falta un poco a este rebote, lo cual nos podría dar un efecto de flat extendido, es decir, que si bien el mínimo fue casi simétrico, debería continuar un poco más hacia la zona precisamente de 1.618, de 1.230 puntos aproximadamente. Y en ese caso sí, la cantidad en términos de tiempo de las barras serían referenciales. Pero al ver ahora que la puse en escala semilogarítmica, vemos que en realidad, en términos de variación de precio, los movimientos, este movimiento ya es básicamente mucho más importante que el movimiento de referencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de análisis actualmente, porque básicamente las grandes variaciones que han sufrido tanto índices como papeles, lo que hacen es deformar ese tipo de relaciones entre ondas y pesan más las de precio que las de tiempo. Entonces, la clave ahora es que tenemos una señal de compra activa en el índice Merval desde el 9 de diciembre, que quedó enmarcada con una rotación de papeles, un movimiento selectivo de papeles. Primero fueron Coesud y Pampa, por ejemplo, Telecom llegó un poquito más tarde, los bancos tuvieron un efecto relativamente más leve, TGS y algunas acciones más. Podría haber otro tipo de acciones que impulsaran el índice, pero por ahora, mientras no se dé una compra decisiva en Petrobras y en Tenaris, va a ser muy difícil que se dé la continuación a esta resistencia dinámica. De todos modos, tenemos que estar atentos porque, como se vio en las últimas semanas, hay movimientos referenciales, es decir, movimientos particulares en papeles que dan buenas ganancias. De hecho, recobraron fuerza contra el mercado de bonos, que venía ganando bastante bien contra las acciones. Vemos que el riesgo país sigue teniendo una señal de compra y tuvimos que redibujar el triángulo porque lo que parecía un quiebre al final no lo fue, y simplemente necesitamos redibujar este triángulo que vemos aquí, que tiene una fecha decisiva aproximadamente de finales de este año. Así que la resolución debería darse entre el 31 más o menos hasta el 3 o 4 de enero de esta zona, y tenemos un 42% de probabilidad de nuevo máximo, lo que incluye que no necesariamente va a ser quebrado el nivel de 2.000 puntos del riesgo país. De todos modos, sigo pensando que el mejor mercado actualmente para operar en Argentina es el mercado de bonos, ya que las probabilidades de los bonos, muchos bonos como el RO15, siguen estando en niveles de default. Incluso en una situación de default se ganaría marginalmente un poco de dinero, porque ya hubo un rebote importante, ya no es los precios de default de de finales de octubre, están un poco más arriba, pero de todos modos es muy improbable una situación de default en los próximos años, y el cuello de botella está hasta el 2012. Después del 2012 el panorama queda completamente limpio, y por eso sigo pensando que el mercado de bonos es el mejor mercado para operar actualmente. Bonos en dólares, no en pesos. Ojo con los riesgos de devaluación, de los que vamos a hablar en unos minutos. Ahora, este es el gráfico de la soja. Es muy importante ver que ha generado una señal de compra el 16 de diciembre. Todavía, si bien está confirmada, necesitamos un quiebre decisivo de $900 en el mercado de Estados Unidos para habilitar una continuación más ambiciosa en la zona de 1.000, lo que liberaría mucha presión sobre la economía argentina. Por ahora, aunque sea, tenemos esta señal de compra. No canten victoria porque, de hecho, hubo una señal de compra falsa en 915, pero de todos modos,
La señal de venta original de este movimiento se dio en 1290 aproximadamente, el 3 de septiembre. Y la que estamos viendo ahora es la primera señal de compra desde ese momento, con un quiebre ya obvio de esta línea de tendencia bajista que oficiaba como resistencia dinámica. Así que si 900 logra ser superado de una forma consolidada, la soja continuaría en una suba bastante importante, mínimamente hasta la zona de 1000, lo que ayudaría mucho a la economía argentina. Finalmente, el tipo de cambio, y por eso hablaba del tema del mercado de bonos, ojo con los gurúes que andan por ahí recomendando bonos en pesos. Tengan en cuenta que la tendencia del dólar es, contra el peso es muy marcada, implica que 3,50, 3,40 no es un tipo de cambio de equilibrio. De hecho, hace en abril más o menos había hecho un video respecto al tipo de cambio real y dejé de hacerlo porque no me quería amargar, pero con los nuevos números que estuve analizando, ya 4,50 no es un punto de equilibrio. Tenemos que hablar de más de 5 pesos para realmente volver al tipo de cambio del 2003 que propició esta recuperación de la economía argentina. Es decir, todos los que ven baches en el camino y problemas, tengan en cuenta eso. Acá lo único que se necesita es una devaluación y asunto terminado, y volvemos al escenario 2003. Así que no hay ningún problema en realidad, solamente se tiene que tomar la decisión política de dejar correr el tipo de cambio. Y de hecho, tal vez no sea política, sino de una cuestión de reservas del Banco Central, que son mucho menores de los que se dicen. Así que mucho cuidado, 65% de probabilidad de nuevo máximo, lo que implica que vamos a ir a la zona de 3,50. Ojo con operar bonos en pesos, ya que si bien tienen un cierto rédito, tengan en cuenta que hoy por hoy una M11 paga 7% anual sobre el capital y compran a 40% de paridad. Y sí, hay bonos en pesos que pagan 9% de paridad, pero de todos modos pagan el 2 anual. No van a llegar a compensar una depreciación muy fuerte del peso. Si hay una devaluación fuerte acá y todos los bonos esos en pesos no van a valer nada. Por eso las paridades de los bonos en pesos son tan bajas, porque realmente el mercado no descuenta un default en realidad, descuenta una devaluación. Así que mucho cuidado, el mercado de bonos sigue siendo el que más me gusta, excepto casos puntuales en el mercado de acciones, como la acumulación en Tenaris, que mencionaba en el video de Tenaris. Es una buena oportunidad, pues es una acumulación obvia, no sabemos cuándo va a salir, pero cuando salga va a ser un movimiento muy redituable. Y si no, continuar la posición en bonos. Ya no es lo mismo comprar bonos acá, no es comprar una M11 a 100, es comprarlo a 140, pero de todos modos el mercado de bonos sigue siendo lo que mejores perspectivas tiene en el mediano y largo plazo.